Buen día, bellezas. Espero que estén de maravilla. Hoy he decidido realizar la dieta de TOF ya que llevo varios meses que no estoy cumpliendo al 100% mi rutina de alimentación y ejercicio. Con la llegada del verano he estado bebiendo mucho alcohol, comiendo muchísimo carbohidrato y tomando poca agua, lo que ha hecho que me pase todo el día hinchada, haya aumentado de peso, mi piel esté más seca, tenga estreñimiento, ansiedad y dolor de barriga. E incluso los huesitos que tenía acá han desaparecido y mis piernas han engordado muchísimo, ya que he estado comiendo el triple de mis calorías requeridas. Por eso decidí realizar esta dieta durante 3 días. Chicos, esta dieta tiene varias normas que tenemos que ir cumpliendo. Una de ellas es tomar todos los días en ayuna una taza de agua templada con zumo de limón. Este es un paso que ya yo realizaba anteriormente porque el agua con limón tiene muchísimos beneficios. Otra norma que tiene esta dieta es que cada batido debe de llevar como mínimo 3 frutas y 3 vegetales diferentes. Yo decidí congelar mi elección para que el batido quedara cremoso y refrescante. Para el primer almuerzo tenemos una crema de verdura con huevo duro. La dieta te permite que utilices las verduras que quieras, aunque debes mantener las cantidades. También tienes permitido consumir como máximo 30 ml de aceite de oliva cada día, así que deberás de repartirlo a tu gusto. Y así de cremosa quedó nuestro primer almuerzo. De merienda tenemos otro batido. Yo le agregué un poquito de matcha para darle un sabor intenso y así variar un poco. Chicos, esta dieta no tiene registrado el ejercicio, por lo que no es obligatorio hacerlo. Aún así, yo decidí hacerlo porque siento que si no lo hago, siempre en mi mente pondré excusa y nunca volveré a entrenar. Y como está haciendo mucho calor, he decidido realizar solamente 2 repeticiones. De cena tenemos una increíble ensalada de aguacate, apio, tomate, pepino, espinaca, lombarda y atún. De postre, para estar más saciada, tenemos un zumo de zanahoria y naranja. Y como hace muchísimo calor, cae de maravilla. Segundo día y ya hemos adelgazado 1 kilo con 100 gramos.
El desayuno es otro batido, así que he elegido espinaca, pepino, apio, banana, kiwi y pera. Me acaban de llegar estas 2 libras porque la que ya tenía eran talla S y me estaban quedando súper apretada. Así que decidí comprarme estas talla M. Resulta que en la imagen se veía exactamente del mismo color que un top que ya tenía. Y mira, lo bueno de esto es que yo entreno en casa y que la licra es cómoda y es alta como la quería. Aunque mirándola bien, la combinación no se ve tan fea. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, la segunda me gusta muchísimo más. Es tal como la quería. Es ideal para cuando haga muchísimo calor. Y mira el culazo que me hace. Me encanta. Hoy tenemos brochetas de pollo con calabacín y verduras hervidas. De verdura he elegido una taza de zanahoria, brócoli y coliflor. Algo que quería compartir con vosotros es que esta es la primera vez que hago una dieta de TOD que no es nada estricta. Para merendar, como siempre, tenemos otro batido. Esta vez es de yogur y frutas. Uno de mis propósitos de año nuevo fue practicar yoga y tristemente lo he abandonado al igual que todo, así que toca volver a la rutina. Para cenar, algo bien ligerito. Hoy tenemos un puré de una patata, una zanahoria y una taza de coliflor, acompañado con 2 huevos, aunque la mitad de uno se me destruyó en el agua. Belezas, he ido corriendo a pesarme ya que hoy me siento más ligera, feliz y motivada. Hemos adelgazado 400 gramos. En total ya llevamos 1,5 kilos. Y como podrás ver, estoy menos hinchada. Cosa que me gusta muchísimo. Para desayunar tenemos otro batido de frutas y verduras. El mío luce bien feo porque lo he congelado antes de tiempo. El batido de hoy llevará una tajada de mango, lechuga, pepino, apio, manzana y pera. El almuerzo de hoy será para 2 personas, ya que mi pareja ha decidido consumir lo mismo que yo. Para almorzar, hoy tenemos verduras a la plancha con 100 gramos de pescado a la plancha. Algo que sencillamente me gusta de esta dieta es que te permite elegir los alimentos que realmente a ti te gustan. Claro está que tienes que respetar las cantidades, pero cuando una dieta te permite elegir lo que a ti te gusta, es 100% seguro de que la vas a acabar y no la vas a abandonar a mitad del camino. Otra cosa muy buena que tiene es que cada almuerzo, si se han fijado, tiene buena proteína y una buena cantidad de vegetales. Para mí, un punto difícil que tiene esta dieta es que como tienes que beber como mínimo 2 litros de agua, estás todo el día sentada en el bate haciendo pipí. La merienda es una taza de yogur con frutas y semillas.
Hoy estoy merendando antes de hacer ejercicio porque está haciendo muchísimo calor y porque estoy terminando mi plan de dieta de este mes. Quiero tenerlo listo para así no poner ninguna excusa y seguir en buen camino. Nuestra última cena será una sopa de verdura con fideo de arroz. Para darle más sabor a la sopa, le he agregado un poquito de colorante amarillo y pimentón picante. Belezas, y como en todas las dietas, los resultados verdaderamente se ven después de acabarla. Hoy he decidido pesarme y efectivamente hemos adelgazado en 3 días 2 kilogramos. Me parece muchísimo porque es poco tiempo, pero lo importante es que hemos eliminado el estreñimiento y un poco la retención de líquido. Y así luce mi cuerpo. No sé si ven muchos cambios ustedes, pero yo me siento súper ligera. Belezas, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Muchísimos besitos.